Hola, Mauri. Hola. Aquí estoy. ¿Qué me querías decir? ¿Usted está seguro que a Shirley le voy a gustar vestido así? Así es, muchacho. No hay mujer que se resista a un hombre vestido como el gran Julio Iglesias. A menos que ese hombre tenga brazos de gorila. Mira esos dos. Yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esa mujer? Anthony, ¿qué está pasando aquí? Nada, estábamos practicando los primeros auxilios, el RCP, respiración boca a boca. No nos estábamos besando, no, para nada. No. Ah, menos mal. No, señor, menos no. Yo también soy terramoso y conozco la técnica RCP y así no es. Ellos estaban chapando. ¿Es eso cierto, Anthony? ¿Estás seguro? Como que me llamo Anthony Pichilingüe Manicero. Shirley, ¿eso es verdad? ¡No! ¡Sí! ¿Sí o no? No puedo creer que mi enamorada me esté engañando con mi mejor amigo. ¡Anthony, déjame explicarte! ¡No tienes que explicarme nada, Shirley! ¡Todo está muy claro para mí! ¡Mauricio tiene la culpa de todo! ¡Él se aprovechó para besarte! Pues... Sí, tienes razón. Yo me aproveché de la situación. Y lo dices así, como si nada. Lo siento, Anthony. Yo lo siento más. Pero esto no se queda así. Yo no voy a permitir que me quites a mi chica. No. ¡Vamos! ¡Demuéstrame! ¡Demuéstrame de qué estás hecho! ¡Traidor! Anthony. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Por favor, Anthony. Yo no voy a pelear contigo. Somos amigos. Éramos amigos, Mauricio. Ahora somos enemigos mortales. ¿Qué está pasando aquí, Descubrimos a este muchacho aprovechándose de nuestra hija. Shirley, ¿él es el de los brazos de gorila? ¡Mamá, qué preguntas haces! ¡Vamos, Anthony! Yo estoy de tu lado. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Eso es lo Vamos. Que quiero! ¡Darle su merecido! ¡Pero este cobarde no quiere pelear! ¡Que nosotros somos amigos! ¡Eso ya no importa! ¡Anthony, por favor, no se peleen por mí! No, Anthony, no, por favor. ¿De verdad crees que ya no es importante nuestra amistad? Anthony, tú eres mi hermano. Pero me traicionaste. Sí, es verdad. Te traicioné y discúlpame, Shirley, pero yo no puedo perder a mi mejor amigo. ¿Me estás dejando? Me siento tan mal con todo esto. Mauricio, yo tampoco quiero perder a mi mejor amigo. Perdóname, Anthony. Te perdono. Ni la mujer más bella del mundo podrá separar al dúo dinámico del Instituto de Hotelería y Turismo. Es verdad. ¿Qué está pasando aquí? Está siendo testigo del triunfo de la verdadera amistad. Sí. Pero, ¿y yo dónde quedo? Mejor nos vamos a la casa, Shirley. Vamos. ¡Oye! Tú, derechito a la universidad, no te me desvíes. Victor. Me dejaron, mami. Hijita, tranquila, no pasa nada. Es más, es lo mejor que te ha podido pasar. No, mami, es el fin. Y ahora, ¿quién me va a ayudar con la comida? ¿Con las colchas? ¿Con las cartillas del bingo?
Ay, ya aparecerán otros Mauricio y otros Anthony. Tranquila. Mientras tanto le puedes decir al chofer pues, que te ayude con las cosas pesadas. Tienes que mover tus fichas, pues, hijita. ¿Y si llamo a Rasek? Llama a Rasek. Y también llama al gringo mongo este, el de la embajada. Claro, para que vean que tú tienes pretendientes que te sobran. Claro, pues, hijita. ¿Qué? Sí, ¿no? No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Qué clase de consejos le estás dando a nuestra hija? Los mejores. Los mejores para que triunfe la vida, hijito. Lo único que vas a lograr es darle mala fama. ¿Mala fama? Sí. Está jugando con los sentimientos de esos muchachos. Los está engañando. Lo siento, papá, pero está en mis genes. Toma. Bueno, igual, igual. Tienes que empezar a respetarte, hija, ¿eh? En lo que va del año, te he conocido más de 4 enamorados, ¿ah? ¿Eh? Y eso no puede seguir así. Estás castigada. ¿Qué? ¿Castigada? Sí, castigada. Pero... No podrás tener enamorados el próximo año. ¿Qué? ¿Por qué? No, no, porque nada, nada. Y tú, reina, preocúpate por darle buenos consejos a nuestra hija que le sirvan en la vida. Ya. Me voy a felicitar a mi hijo por su boda. Ya. Permiso. Tranquila, hijita. Señorita, ya es Navidad, año nuevo, ya. El próximo año arranca con fuerza. Un mes no me queda. ¿Sí, no? Sí. Sí, pasó. Tengo esta ficha nomás. Y yo que pensaba que escribir horóscopos era fácil. Dios. ¿Estás molesta porque no fui al Coffee Café? No, mi amor, no. Tenías que trabajar, ¿no? Sí, sí. Qué difícil es escribirle a los Piscis. Todo lo que se me ocurría a los Piscis era lo mismo que le había escrito a los Acuarios. En cambio los escorpiones, qué fáciles que son. Como todo le gusta el secreto, la trampa, ¿no? Los forajidos, ahí le escribes, eso es lo que quieren escuchar, pues, el pecado. En cambio, los signos de agua son difíciles, son complicados. ¿Qué con quién te escribes tanto, ah? ¿Eh? ¿Qué? Sí. ¿Estás escribiendo con alguien? Ah, no. Estás jajaja, jijiji, con esos mensajes. Manolo, solo es un chico que conocí. No tengo ningún interés en él. Bueno, tal vez tú no, pero él... Tampoco, no creo. ¿No crees? No. Eres una chica hermosa, hermosa, realmente hermosa, inteligente, divertida. Cualquiera podría enamorarse de ti. Ay. Manolo. Sí, tienes razón. Cualquiera puede enamorarse de mí. Pero yo no soy cualquier mujer. Yo te quiero, yo te respeto, yo soy fiel. ¿Estás segura? ¿Estás desconfiando de mí? No. De ti no. De ti no, pero de él. De él sí. De él. Es lo mismo, Manolo. No. Es lo mismo. Ah, bueno, entonces, sí, tal vez desconfío un poco de ti. Entonces lo mejor es que nos sigamos juntos. ¿Qué hablas? Claro, si no confías en mí no podemos tener una relación. Siempre creo en las promesas. ¿Quieres terminar? No, no quiero terminar contigo. Ah. Pero estoy muy molesta contigo. ¿Pero molesta tú? Si tú eres la que te está chateando de lo más divertida con un amigo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que te está gileando, Luciana? Manolo, no me está gileando. ¿Te está gileando? ¿Qué te escribe? A ver, déjame saber. ¿Quieres ver mis mensajes? Sí, bueno, sí. Ya, acá está. Espérate que entre. Ya. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Aquí, en mi casa, ¿y tú? También. Yo, ¿no? Con mi enamorado. ¿Ah? ¿Cómo se llama tu enamorado? Manolo. Dime, ¿en qué momento estoy gileando? ¿Dónde está el gileo? Es verdad, ¿no? No, no te está gileando. Entonces, ¿por qué te pones así de celoso? Luciana, tienes que entender que yo he estado con Rubí y tenía que desconfiar de todo el mundo, hasta del padre Manuel, porque esa es una... Manolo, ya, sí. Ya. Yo no soy Rubí, ¿ok? Eso lo sé. Entonces, ¿por qué dudas de mí? Mira, hagamos algo. Que cada uno... Pongan sus respectivas cuentas de Facebook que está en una relación, ¿te parece? Sí, no tengo ningún problema. Ya, entonces te envío la solicitud, ¿ya? Bueno. A ver. Ahí está. A ver, ahí está.
en una relación con Manolo. ¿Ah? Ahora todo el mundo sabe que estamos en una relación. ¿Estamos tranquilos? Sí. Qué bueno. Llegó la noche y no puedo dormir.